Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto que usted nos acompañe nuevamente en este inicio de semana aquí en su programa Mujeres del 2000. Recuerdan ustedes que la semana anterior habíamos iniciado con un proyecto o una idea más que les habíamos traído para que usted pudiera plasmar sus rosas sobre alguna superficie vintage, esa técnica que está ahora tan de moda. Bien, ya habíamos trabajado la primera parte y hoy vamos a trabajar con la segunda parte, ¿verdad? Entonces, recuerdan ustedes, ya habíamos elaborado la rosa del centro, que era, como quien dice, nuestro elemento principal. Yo me adelanté un poquitito con dos rosas más, una a mi izquierda y otra a mi derecha. Vamos a repasar un poquitito los trazos para que usted los pueda refrescar. Recuerden, estoy trabajando con un pincel número 12 de cerda suave sintético, ¿verdad? También elegí trabajar con un rosa coral y un blanco. Entonces vamos a repasar un momentito los trazos para que usted refresque con nosotros también. Voy a humectar mi pincel y vamos a quitar, como siempre, los excesos de agua y voy a cargar blanco y el rosa coral y vamos a descargar. Yo sé que usted ya ha ido practicando durante toda esta semana los trazos, así que hoy vamos a continuar con un paso a paso. Esta es nuestro segundo segmento de tres, entonces ahí vamos a ir avanzando poco a poco para que usted no vaya a perder detalle. Bien, únicamente voy a refrescar el trazo porque recuerden que todos son iguales. Voy a girar un momentito mi hoja de trabajo y voy a retomar acá un momentito lo que es la parte de atrás del botón de la rosa, porque recuerden que yo les dije que este botón de cada una de ellas no se cierra. Lo único diferente es que acá va a terminar, inicia en punta, termina en punta cerrando, no va a quedar abierto como los demás botones. Entonces ya acá lo tenemos. Ahora vamos a trabajar con la parte de las comas y recuerdan que les había dicho que son comas que tienen un movimiento, no es como las demás, y vamos a trabajar de la parte derecha hacia la parte izquierda para empezar a cubrir. Inicio con mi pincel en punta, voy apoyando y vean, a esto me refiero yo que son comas con movimiento y aquí vengo a salir en una punta. Vuelvo a cargar y a descargar también y vamos a trabajar con nuestra coma de la parte de mi izquierda. Igualmente, punta, voy a presionar, hago movimientos y voy terminando nuevamente acá en punta. Vean, como mi superficie es una hojita de trabajo que es de cartón, cartulina, a veces cuesta un poquitito el trazo, ¿verdad? Entonces a veces se hace necesario repasar, pero cuando ustedes trabajan sobre madera, por ejemplo, la pintura fluye con muchísimo más facilidad. Aquí entonces estoy retomando o retocando más bien el trazo anterior, ¿verdad? Esto es muy suave, vamos a trabajarlo muy muy despacio porque la idea es que usted aprenda con nosotros. Bien, acá ya tenemos, ahora vamos a ir trabajando con las comitas de la parte interna. Bien, igualmente voy a posicionarme por acá, inicio en punta, presiono igualmente con movimiento y tiro. Recuerden que siempre les he dicho también que las comas, ellas no se encuentran, sus finales no se encuentran, sino que más bien se cruzan. Punta, apoyo, un poquito de movimiento y vengo girando por acá. Toda esta parte de aquí la vamos a cerrar con comitas. Comitas pequeñitas, comitas muy discretas. Son movimientos muy, muy libres. Vean ustedes acá, pongo mi pincel, solo presiono y tiro. Vengo por acá hacia la izquierda, pongo pincel, giro y vengo tirando por aquí. Y acá voy a hacer un movimiento más para tapar este vacío que nos quedó por acá. Bien, y perfectamente aquí yo puedo poner una comita más, aquí central. Vean que ella lo que nos simulan son pétalos. Ven, y así nos queda muchísimo más completa. Ahora bien, voy a dejar este pincel de lado y vamos a trabajar
con la parte de la parte interna del botón. Voy a tomar un café oscuro, bastante oscuro o negro, si así lo quieren. Y vamos a hacer unos puntitos acá. ¿Por qué abajo? Abajo para que nos vea o nos dé más bien la profundidad del botón. ¿Verdad? Lo rellenamos aquí. Igualmente yo voy a aprovechar para rellenar esta otra que ya yo elaboré anteriormente. Una vez que tenemos ya puesto el oscuro, vamos a enjuagar un momentito el pincel y vamos a trabajar ahora con amarillo, igualmente con la puntita del liner, y aquí vamos a ir subiendo. ¿Ven? Para ir rellenando bien esta parte de acá. Podemos ahí como ir mezclando entre el café oscuro con el amarillo para ir ya ir trabajando con lo que es la parte de la luz. ¿Ven? Y aquí vamos a ir rellenando. Luego vamos a enjuagar otra vez el pincel y vamos a tocar un poquitito de blanco como para ir ya terminando lo que es la parte de los botones de nuestros elementos, ¿verdad? Y aquí ya los tenemos listos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con la parte de los botones que acompañan el proyecto. Igualmente, vamos a trabajar con los mismos tonos, lógicamente. Yo les dije, ya me había adelantado yo un poquitito por acá y había trazado unos cuantos. Voy a enseñarles ahora lo que es la parte de acá, la parte de los cierres, porque estos sí van a llevar cierres. Entonces vuelvo a cargar y vuelvo a descargar. Y pongamos un poquitín de atención acá. Igualmente voy a dejar la luz hacia arriba, o sea, el blanco. Vengo con un movimiento aquí, bajo, inmediatamente vuelvo a subir para ir cerrando nuestros capullitos. Igualmente voy a hacer con todos los demás. Mientras yo sigo trabajando por aquí, quiero recordarles que estamos los martes en la sede de Mujeres del 2000, allá en San José Centro. Los miércoles estamos en Cartago de 11 a 2 de la tarde y durante el sábado 10 y 17 de junio nos vamos a encontrar trabajando con nuestras amigas de los chiles de Pérez Celedón. Esas valientes señoras de por allá están muy animadas y ya llevan el tercer nivel con nosotros. Así es que todavía tenemos oportunidad. Si usted quiere trabajar con nosotros, entonces puede acompañarnos allá durante esas fechas. Bien, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar un poquitito con la parte de los follajes para los botones. Únicamente cargo amarillo y cargo verde y voy a descargar. Cargo y descargo y vamos a trabajar acá dejando el amarillo hacia arriba. Vengo refilando, bajo, vuelvo a subir y vengo terminando acá en punta. ¿Y aquí qué le voy a hacer? Un sépalo pequeñito, una hojita pequeñita aquí, ¿verdad? Para ir forrando totalmente lo que es nuestro botón. Igualmente aquí podemos sacar una hojita con un poquitito de movimiento para que nos quede todavía más completa. A cada uno de los botones ustedes pueden ponerle lo mismo que hicimos acá con los elementos principales. Ustedes les pueden poner ahí en la profundidad con el café o con el negro, dándole luz con un poquito de amarillo y un poquito de blanco. Bueno, amigas, ya el tiempo se nos ha ido. Continúen ustedes con más del programa. Recuerden, mañana martes los esperamos por acá en este segmento donde vamos a concluir el proyecto que les hemos traído. Vamos a trabajar toda la parte de los follajes. Entonces, ustedes súper atentas. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Bendiciones.